muy bienvenidos un día más a este programa que intenta de una manera muy cercana conocer a los invitados y a la actualidad, pero de otra manera totalmente diferente. Siempre darles las gracias por dejarnos entrar de puntilla en sus casas a través de la televisión en las 8 Islas Canarias. Saben que esta es la única televisión privada que hay en este archipiélago canario y bueno, lo que intentamos es informar, formarnos todos, por supuesto, y entretener. Bueno, comenzamos hoy con el máximo responsable del comercio en el archipiélago canario, a Abas Mujir. Abas, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, valoración. Primero, antes de nada, estamos hablando que el sector servicio es el más potente en este archipiélago, pero con diferencia, o sea, el industrial es lo que es y el sector primario, bueno, también es lo que es, muy poquito, y representa más del 80%. Más del 80%, y dentro del sector servicio, el comercio, pues más de un 20%, sí, 20-21%. Y el comercio potentísimo, estamos hablando del comercio, por supuesto, y el turismo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de comercio, ¿no? Sí. ¿Cómo está el comercio? Bueno, el comercio parece que está respirando ya algo. Menos mal. Los datos del tercer trimestre han dado un respiro, o sea, son buenos datos. Por lo menos ya estamos en positivo y sobre todo los datos del mes de septiembre pues han sido muy buenos para el sector comercial. Hablando en líneas generales, porque evidentemente tenemos que dejar de lado La Palma, ¿no? La situación de La Palma, que evidentemente está pasando una situación bastante complicada. Pero en general el incremento ha sido un 5% y por lo tanto es una... ¿Qué podemos llevar en el acumulado del año, Abas? En el acumulado del año estaremos llevando alrededor de un 2% de crecimiento. ¿Respecto al año pasado, que fue malo? Con respecto al año pasado. Con respecto al 2019 seguimos estando un poco lejos todavía. Todavía no hemos recuperado la cifra del 2019. ¿Cuánto nos puede faltar para llegar al 2019? Pues si tenemos una buena campaña navideña, igualaríamos quizás la cifra del 2019, sí. Una buena campaña navideña implica un crecimiento por encima del 10% en venta. Por lo tanto, esa es la apuesta que hemos hecho dentro del sector, pues en colaboración con las distintas administraciones. En principio, con los ayuntamientos vamos a hacer diferentes campañas de dinamización, teniendo en cuenta si nos permite, bueno, las restricciones que hay en estos momentos. Esperamos que esto vaya mejorando en las próximas semanas. Con el gobierno regional, pues también tenemos en marcha algunas campañas y con los cabildos, con algunos cabildos también. Por lo tanto, en líneas generales, nosotros esperamos que a partir de ya, de la próxima semana, empiece a notarse pues esa recuperación y ese crecimiento de venta. Evidentemente hay varios factores. Varios hándicaps hay. Primero, ¿cómo van a llegar las mercancías si estamos en una crisis de movilidad de mercancías? La mercancía ya prácticamente está aquí. Hay que tener en cuenta que para determinados sectores, como el del textil, equipamiento de personal, hogar, algo de juguete, se suelen realizar las compras en febrero de este año, ¿no? O sea, recién terminada la campaña de Reyes, ya se está trabajando sobre los pedidos sobre la siguiente temporada, que es la que comienza ahora. Y prácticamente sobre septiembre ya está llegando mucho de esa mercancía. Por lo tanto, no va a haber escasez, no va a haber desabastecimiento. Evidentemente siempre habrá ese producto estrella que, bueno, que ahora mismo hay algo en el mercado y que, bueno, que como ocurre todos los años, llega a la fecha navideña, pues se agota. Se agota y si ya teníamos problemas, hándicap de la distancia con respecto a Península para solicitar ese pedido, ese producto, pues ahora a principios de diciembre, donde ya hay un tráfico comercial muy elevado, este año, con los problemas que hay de transporte ya a nivel internacional, evidentemente se producirá. Pero ¿qué estamos recomendando? Oiga, usted consumidor, si tiene ya claro, muy claro lo que quiere o lo que le va a traer los Reyes Magos a la casa, pues adelante las compras, no espere a última hora, sobre todo en ese tipo de productos, ¿no? Electrónicos, smartphone y algún tipo de juguete. Pero en líneas generales, No va a haber problemas. O sea, no. Vamos a tener de todo en Canarias. Se producirá algún incremento
de coste de precios, sobre todo en productos perecederos, en alimentación, pero como ocurre todos los años. Si uno no compra el marisco ahora y espera a última hora, evidentemente va a tener un incremento. ¿Va a subir todo algo? Normalmente sube algo, sobre todo la alimentación, a lo mejor. La alimentación está disparatada. No es que suba, está disparada. Quizás el sector que más lo puede estar notando, ¿no? Ese crecimiento de venta, de precio. Pero yo creo que tampoco, no en todos los productos de alimentación. Y en cuanto al resto de los productos, evidentemente, tal como va el panorama en las ventas, muchos comerciantes van a asumir el coste y no van a subir precio ahora. Y sobre todo porque lo estamos viendo ya, se avecina Black Friday y ya estamos viendo anuncios de descuentos por el Black Friday. Por lo tanto, si hubiera escasez de productos, pues el comercio no se... Lo reservaría. Sí. Entonces, bueno, nosotros somos optimistas, esperemos que se empiece a animar y sobre todo lo que nos preocupa son las restricciones que hay en este momento en pandemia y que, bueno, que eventos... Que son las únicas tan duras que hay en toda España. Pues sí, parece que en principio son las únicas donde existe limitación de aforo, donde ahora mismo se pone en marcha un plenilunio, una noche en blanco, actividades de dinamización... Problemas para la noche de Reyes, problemas para la noche de Reyes. Hacer un plenilunio o una noche en blanco con restricciones, con aforo limitado, no pudiéndolo hacer en la calle, evidentemente desluce mucho ese entorno navideño, esas actividades navideñas lúdicas. Mira, Ava, estábamos comentando antes que en el Reino Unido, en Londres, en la calle más comercial del mundo, que es Oxford Street, desde hace 40 años se encienden las luces el 1 de noviembre. Eso genera actividad, movimiento, ganas de salir, de ver, de comprar, de comparar. Nosotros, ¿cuándo llegaremos a ello? Hombre, por lo menos tenemos que aprender de los que lo hacen bien. Sí, por lo menos lo hemos adelantado a la última semana de noviembre. Yo recuerdo hacerlo casi ya el 18 o el 20 de diciembre. Exactamente. Había años en que veíamos ya prácticamente la Navidad encima y todavía sin encenderse. Este año está previsto que a partir del 25, entre el 24 y el 26 de noviembre, se van a encender por lo menos las principales ciudades, ¿no?, de Canarias. No sé por qué no lo adelantan. Ya hay municipios, como puede ser de La Laguna, que creo que está todo instalado, que podrían adelantarlo. ¿Qué quieren hacerlo? Coincidirlo con, bueno, pues con el Black Friday, coincidirlo con las actividades de dinamización, y quieren hacer un encendido, pues bueno, prácticamente en la misma fecha donde comienza la rebaja de Black Friday, ¿no? Nos gustaría que se fuera adelantando, y en eso insistimos con algunos ayuntamientos, de que adelanten el encendido de luces, porque como muy bien dices, bueno, da otro aspecto, ¿no? Da ganas de salir a comprar, de ver. Y después tenemos una asignatura pendiente, los escaparates. Son muy... sosos. Iba a decir otra cosa. Los escaparates, y yo creo que los escaparates tienen que ser lo que tienen que ser, ¿no? Sabes que hace años teníamos concursos de escaparates navideños, donde se veía y se esforzaba. Se ha intentado recuperar en algunos municipios, ¿no? Pero es verdad que... Hay una profesión que es el escaparatista. Sí, 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 hay una profesión. Que yo creo que debe estar muy denigrada porque no nadie... Hombre, hay... Quizás fue también, quizás haya sido la situación económica donde... Pero bueno, sí, pero Ava, vamos a ver, tú vas a un local, a una tienda, y lo primero que ves es el escaparate. Si el escaparate, la tienda te llama la atención, tú entras. No, o pero sea, si de hecho hay... Es publicidad. Sí, hay establecimientos que hacen su encendido, su, digamos, inauguración de escaparate, y ves la afluencia de público. Claro. Yo iba a decir puchiposme, son escaparatas puchiposme, no soso, puchiposme. Yo creo que es un tema que hay que trabajar todo. Hay que trabajarlo, sí, es una asignatura pendiente. Hemos dado cursos de escaparatismo, de decoración, pero llegada la fecha, bueno, pues algunos establecimientos sí se esmeran y otros son los menos. Pero esa decoración de escaparate debería venir, y también lo hicimos un año, con decoración de fachada navideña. Por supuesto. Por supuesto. Eso, intentar recuperar eso.
esperemos que en los próximos años... Pero Ava, vamos a ver, volvemos otra vez. Si es importante encender las luces a principios de noviembre, porque empezamos a jugar económicamente con 2 meses para generar actividad económica y comercial en todas las ciudades de Canarias, qué importante es también nuestra tienda, nuestro local, nuestro comercio... que llame la atención. No es un gasto, es una inversión, ¿no? Efectivamente, es una inversión. Porque, como muy bien dice, la decoración o lo que se invierte en un escaparate repercute después a la hora de captar ese cliente, ¿no? Hay escaparates, hay famosas marcas donde el escaparate a lo mejor es una prenda sola. Ya. Y otra a lo mejor la decoración sin prenda, pero... invita al consumidor a entrar en el establecimiento. Tenemos que trabajar esa parte. Y sobre todo, no solamente el escaparate, también la decoración interna. Por supuesto, Cuando hablo de escaparate es todo, ¿no? Sino de la zona de venta también. Bueno, en eso estamos trabajando, poco a poco. Bueno, ¿cuánta gente se ha quedado por el camino, Ava? Pues se han quedado muchos establecimientos. Porque estamos hablando crisis económica desde el septiembre de 2007, 10 años de crisis económica. Termina la crisis económica, viene el COVID y ahora después del COVID viene el dichoso volcán, que también nos tiene liados a todos los canarios. El volcán, que es una preocupación total, y de aquí nuestro ánimo a todos los compañeros y a todos los palmeros. Pero también está el problema del transporte, el coste elevadísimo de los contenedores, el coste de la subida de la materia prima, la electricidad es tremendo eso, y no se ha arreglado nada con el tema de la electricidad, y por ahora lo están asumiendo los propios empresarios, no se está repercutiendo el precio en estamos hablando que la electricidad ha subido entre un 40 y un 50%, ha habido sobre todo en el sector de restauración, la restauración es barbaridad, con los frigoríficos, las neveras, claro, por 300% lo que han tenido que pagar de electricidad. En un comercio puede estar sobre un 50% de más. Pero es que, Ava, un 50% es una barbaridad. Una barbaridad. Y aquí en este país no dice nadie nada. Nadie se queja, nadie sale a la calle, nadie monta al cirio, no pasa nada. Y 40-50% de media. Sí, sí, y no tiene visos de que esto baje. Tiene visos de que esto se pueda alargar hasta marzo, por lo menos, esa continua subida de la electricidad. Por lo tanto, se presenta un panorama, digamos, de lo complicado que se puede presentar. Nosotros sí tenemos esperanza en que este mes y medio prácticamente de campaña, o 2 meses... Respiremos todo. Hay bastante ahorro. Eso es bueno. Más de 50.000 millones hay en ahorro. Nosotros esperamos que en esta Navidad, pues, las familias, pues, digamos, no que echen... el gas, no que tiren la casa, no, la casa por la ventana, pero que gaste. Pero por lo menos que se gaste y se haya... Porque además hay ganas de salir, hay ganas de comprar. Exactamente. Hay ganas de hacer cosas. Me decía, ¿cuánta gente se ha quedado por el camino? Pues se ha quedado muchos comercios, muchos establecimientos. ¿Hay un porcentaje? Pues no está todavía muy bien porque todavía no hay estadísticas fiables. Pero nosotros hemos calculado alrededor de un 20% de comercio que se quede. ¿Un 20% en esta pandemia? Sobre todo comentaba que había un incremento de venta, ¿no?, en este último trimestre, pero sigue habiendo, todavía el empleo no se ha recuperado. No se ha recuperado y todavía sigue habiendo trabajadores en ERTE. Uh-huh. O sea, lo que nos preocupa es el día que no haya ERTE, ¿qué se va a hacer con todos esos trabajadores que están ahora mismo en ERTE? Entonces, nosotros esperamos que haya medidas fiscales, porque además la presión fiscal sobre el trabajador, sobre el autónomo, sobre los comerciantes es cada vez mayor. Los autónomos han visto incrementado su seguro, pero una barbaridad, ¿eh? Porque claro, se dice, subimos el salario mínimo interprofesional, pero es que eso repercute también en la subida del autónomo. Ahora se está hablando de una subida en las cotizaciones. Eso va a repercutir también al final en lo que le cuesta a un empresario, a un autónomo, a un trabajador. Claro, si a eso unimos la incertidumbre que se puede generar a partir de enero,
Porque la cuestión a partir de enero no sabe cómo va a evolucionar. Porque, todo. ¿Tienes dudas a partir de enero, Abba? No, lo que sí se va a producir es una subida de mucho de precios, ¿no? ¿Va a haber una subida exagerada? Bueno, va a subir todo. Normalmente en enero siempre se produce subida. Siempre sube todo, pero cuando dice que va a subir me asusta, ¿no? Hay quienes hablan de que en enero muchos que están frenando el incremento de precios en los productos no le va a quedar otro remedio que trasladar al consumidor ese incremento. No lo puede estar soportando. Muchos lo van a esperar ahora para tener una buena campaña navideña, pero evidentemente es verdad que los últimos datos, yo ya hablaba, leía un artículo donde se hablaba de que ya se había frenado esa subida del coste de transporte, incluso que se notaba o parecía que estaban bajando ya algunos fletes, pero evidentemente esto se habla de que como mínimo 6 meses. O sea, para reestructurar, digamos, para recomponer todo el panorama mundial de... Nos ponemos en verano del año que viene, casi, o en mayo. Ahí que hablan, sí, marzo, abril, mayo. Bueno, eso lo veremos en los próximos meses. Mira, Abba, el comercio electrónico, ¿está haciendo daño al comercio tradicional? Que coste una cosa, antes de nada, y lo digo, yo he comprado un par de veces el comercio electrónico y todo me ha salido mal. O sea, no sé, lo último que compré fue una aspiradora y la aspiradora se suicidó porque se me tiró por las escaleras y me quedé sin aspiradora. O sea que... Eso pasa por no comprar en el pequeño evidentemente, comercio. Evidentemente, totalmente de acuerdo, Abba. Hombre, vamos. Después a ver. Tuve que comprar la aspiradora aquí en un centro comercial, claro. Bueno, si era un comercio de un canario. Comercio de un canario. No hay problema. Hombre, vamos a ver, el comercio electrónico va a ser, digamos, que la tarta está repartida, ¿no? Ahora mismo entre grandes superficies, franquicia, pequeño comercio. Evidentemente, si entra un nuevo competidor de esa tarta. El comercio tarta, electrónico. De esa tarta. ¿Qué puede representar? No, ahora mismo el comercio electrónico en Canarias es mínimo. Es mínimo. Es mínimo. O sea, mínimo, la compra online es mínima. Es mínima. Nosotros lo que sí estamos reclamando al comercio electrónico, y eso es una demanda que estamos haciendo desde el sector y desde todos los formatos. En eso vamos de la mano todos los formatos, tanto el grande como el mediano como el pequeño. Es que tenga las mismas condiciones o se juegue con las mismas condiciones que jugamos nosotros. Es decir, si nosotros, cuando el comerciante aquí trae un producto a Península de 100 euros, tiene que pagar el IGIC, ¿por qué a un consumidor que compra a una empresa de comercio electrónico no paga IGIC hasta los 150 euros? Lo que reclamamos es, vale, es una competencia más, pero que compita en las mismas condiciones que el resto. O sea, que pague sus impuestos, no que tenga una exención de impuestos hasta 150 euros. Y si lo tiene el comercio electrónico, lo deberíamos tener todo el resto del comercio también. O sea, competir estamos de acuerdo, pero todos en las mismas condiciones. Mira, y Abba, ¿y las empresas canarias se han planteado tener plataformas de venta online? Vamos a ver. El marketplace, famoso marketplace, que durante la etapa de la pandemia pues han surgido cientos de marketplaces. Todos los ayuntamientos han creado un marketplace, los cabildos han creado un marketplace, asociaciones han creado un marketplace. Nosotros tenemos nuestros reparos. Porque ahí hay un problema que es la distribución. No, la distribución, y porque el consumidor cuando entra no va a entrar en el marketplace de este municipio o de esta isla. Se suele ir a las grandes plataformas que son las que tienen publicidad y donde hay variedad. Esos marketplaces pequeños, en un momento determinado, quizá pudieron resolver el problema puntualmente, pero ¿qué han hecho algunas ciudades? Y la semana pasada estuvimos en un congreso en Vitoria sobre el retail en la era post-COVID y precisamente había un municipio de Zaragoza donde tuvieron que recoger todos los marketplaces que habían creado, todos los que se habían creado, intentarlo meter en un marketplace. Unificarlo. Unificarlo en uno solo y enlazarlo con una de las grandes plataformas. Entonces, al final, ¿qué hay que hacer? Hay una apuesta clara del Gobierno de Canarias por la digitalización. De hecho, nosotros en la Federación estamos llevando a cabo un plan de digitalización de 400 establecimientos
en la isla de Tenerife, donde hay que empezar por lo básico. Hay que coger al establecimiento y decirle si tiene firma electrónica, si emite factura electrónica, si tiene correo, un mail, si las redes sociales que utiliza son las de la empresa y no la propia. Hay que formarlo. Hay que empezar por el principio. Hay que empezar por el principio. Por el principio, como dijo Jack el Destripador, por partes, ¿no? Por partes. Entonces, cuando estén formados en todo eso y sepan manejar todo eso, dar el salto quizá a vender por Hace Internet. Hace falta un poquito de cultura online, ¿no? Cultura electrónica, sobre todo para los propietarios de esos comercios, que en líneas generales ya son personas mayores de 50 años, ¿no? Sí, pero no solamente aquí. No, en toda Canarias. Y a nivel nacional. O sea, a veces... Y refiriéndome a ese congreso, dice, bueno, va a aprender o va a saber si lo que está haciendo es lo correcto. Y se basaban en tres líneas principales. Digitalización, que es lo que se está haciendo. Digitalizar el comercio es el objetivo ya no solamente del gobierno de Canarias ni del gobierno de España, sino a nivel europeo. Segundo, los bonos consumo o los bonos comercio. Bonos consumo, que hay que hablar que de se ello. Está desarrollando a nivel nacional en todas partes. Y tercero, el marketplace, que había una crítica hacia el marketplace. Evidentemente, vale, hay que digitalizarse, hay que estar en el e-commerce, pero la creación de tantos marketplaces confunde al consumidor. Entonces, lo que hay que hacer es grandes plata de unificar. Unificar. Bueno, esas son las tres. Pero para eso están las asociaciones, para eso están ustedes como asociación de toda Canarias, para buscar la manera de unificar, no que cada uno monte su plataforma. Línea, ¿no? Y en esa línea vamos. O las plataformas meterlo dentro de una gran plataforma. Por eso, en esa línea vamos y en eso está el gobierno de Canarias, ha creado una plataforma que es Consume Canarias, donde el objetivo, digamos en una segunda fase, es crear un marketplace a nivel Canarias. Y donde se aglutine todos los marketplaces locales. Uh-huh. Y después todos los y después todas las plataformas individuales. Porque hay gente que tiene plataformas individuales de venta online. Para terminar, Ava, los bonos, ¿están funcionando? Pues están funcionando y muy bien. Muy bien. Dime en qué consiste el bono. El bono es... El que se ha puesto en marcha es ya incentivo finalizó, es un incentivo público. Sí. La administración, si hablamos del bono consumo de Santa Cruz, por ejemplo, puso 300.000 euros, yo pongo 300.000 y el consumidor y los consumidores otros 300.000. Uh-huh. Hicimos una bolsa de 600.000 euros que se gastaba en el comercio local de Santa Cruz. Comercio, restauración, peluquería, etc. Y funcionó muy bien, en 3 meses se agotaron. La Laguna pone en marcha el bono comercio, lo han llamado bono comercio de La Laguna. Inyectar 800.000 euros, 798.000. Otros 798.000 que pone el consumidor, pues 1.600.000 que va a inyectar a la economía para que compre en el comercio local de La Laguna. Y está funcionando, de hecho ya lo de La Laguna comenzarán el lunes a venderse y ya hay gente que, se ha captado primero los establecimientos y ya hay personas que lo saben por la publicidad y están esperando a comprar. Eso es una ayuda tanto al establecimiento como al consumidor. Sí, sí, a ambos dos. A los dos. Y de hecho se está haciendo a nivel nacional, en muchas comunidades llevan ya hasta 5 o 6 años. Yo creo que es un bono que ha venido para quedarse y por lo menos en los próximos años lo veremos que se irá utilizando. Está el bono turista, el bono turístico también, el que sacó la Consejería de Turismo. Algunos cabildos van a sacar también el bono comercio a nivel insular, el de Tenerife pretende hacerlo también con localidades inferiores a 15.000 habitantes. Y bueno, eso compaginado con otro tipo de bono, evidentemente es una ayuda al sector y al consumidor. Vamos, para terminar, ¿eres optimista? Bueno, tú sabes que por naturaleza soy optimista. Lo sé. Yo viendo los datos de septiembre soy optimista. Sí. Soy optimista por lo menos hasta el 6 de enero, siempre y cuando saque en economía se dice ceteris paribus, que es si todo permanece igual. Evidentemente, si todo está como la situación a fecha de hoy, sí soy optimista, a no ser que haya un repunte de los contagios y haya cierre, pero si mantenemos ahora como está hoy, en general, creemos que podemos tener una buena campaña
navideña y de Reyes. O sea que podemos tener un cierre de año comercialmente Bueno, quizás recuperando cifras del 2019. Y pagando deudas, pagando créditos. En algún subsector dentro del comercio, incluso mejores que la del 2019. Sí, por ejemplo, ¿en cuáles? Pues bueno, lo más probable en electrónica sea una buena campaña, pueden hacer en el sector de electrónica. El sector textil, la gente se está animando, ya hay reservas para cenas de Navidades, bastante. Entonces el sector textil puede recuperar eso que se perdió en el último año. O sea, el comprar determinadas prendas para un evento, ¿no? Para una cena. Ese va a ser otro sector que también se puede mover. Y evidentemente el sector juguete también. Hombre. Hay acumulado mucho dinero, hay mucho dinero en los bancos. Y hay mucho dinero ahorrado. Ahorrado, hay mucho dinero ahorrado y por lo tanto creemos que muchas familias sí gastarán en estas Navidades. Abbas Mujir, estimado amigo, gracias por contarnos cómo está el comercio, que es una de las piezas fundamentales en la economía de Canarias, el comercio. Yo diría casi la principal. ¿Tú la dices la principal? Yo digo la principal. Bueno, por lo menos yo digo la segunda. No, generación de empleo más que el turismo. Más que el turismo. En empleo directo. Bueno, las dos son dos patas fundamentales en efectivamente, la economía. Una sin otra. Y además, las dos se retroalimentan. Una sin otra no funciona. No, evidentemente. Ahí está. Bueno, le deseo todo lo mejor al comercio en Canarias. Que empecemos a respirar, que empecemos a sonreír, porque hay que empezar a sonreír. Que empecemos a salir a la calle, a entrar a los comercios, a ver cosas. Después unos compraremos y otros no, pero bueno, por lo menos hay que salir. Abbas, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, nosotros hacemos una mínima pausa y volvemos enseguida. Las pausas son fundamentales y además quédense, porque estos son los que nos ayudan. Todas estas marcas comerciales son las que hacen que esta televisión siga adelante. Muchas gracias.